Por ejemplo, hay gente civilizada, hay gente civilizada. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué? Porque viste, frente a las críticas, están todos peleados, están todos peleados. No es así, y arranco el sartenazo. Número 16.404. Chicos, el niño cumplió 8 años. ¿De quién estoy hablando? De Constantino López. ¿Quién es Constantino López? ¿Quién es, el Daniel? Hijo de Wanda Nara. Y Mauri Cardi, no, de Maxi López. Hicieron una fiesta. ¿Cuántos años cumplió? 8 años. ¿Es el más grande? No, el más chico de ¿qué es? El mediano, el del medio. Y nuestras cámaras de Que Mañana Que Nunca Paran, Paulita con Mariano, nuestro compañero, nos registraron estas imágenes. ¿Qué vemos? Ahora va a iniciar de nuevo. Ahí está, Maxi López pasa. En un suspiro. Pasa Maxi López, la novia de Maxi López. ¿Y quién está ahora? Sacándole una foto, ¿a quién? A Mauro Icardi y Wanda Nara. Bueno, chicos, estas imágenes no las tiene nadie y entonces las estamos mostrando acá en exclusiva. ¿De dónde la sacó, Daniel? Paulita la mandó con nuestro compañero Mariano y Cristian. Viajaron los tres todo para obtener estas imágenes. Bueno, ¿y Wanda qué hace, chicos? Aprovecha para cuando postea las cosas en Instagram, en sus redes sociales, mete todo el archivo. Gracias a Pato, gracias a Cartera, gracias a Salón, gracias a la torta, gracias al sanguchito de miga, todo. Pero bueno, sorprendieron a todos, chicos, ¿con qué? ¿Con qué, con la Daniel? Aparición de Maxi, con su mujer, su novia y otra cosa. ¿Qué? Y hablando de Wanda Nara, mi amor, voy a hablar de la mujer más poderosa del mundo. ¿De quién? ¿De quién voy a hablar? ¿De Teresa quién? May? ¿De Merkel? No. No, de Wanda Nara, porque pues en la etapa de un diario muy famoso. Porque ella está tramitando el nuevo contrato de Mauro Icardi. Se acerca el momento de renovación, qué sé yo, y dice que Mauro rechazó una oferta de Juventus para ser compañero de Cristiano Ronaldo, pero está a punto de decir, dice, ahí lo estamos viendo. A ver. ¿Ves? Está en la tapa. ¿Y sabes lo que hicieron? Como la serie. Exacto. ¿Y cómo le pusieron? La serie se llama House of Cards. Sí. Y a ella le pusieron House of Icardi, chicos. Pero qué buena inventiva la de este medio, ¿no es cierto? Pero está bien hecha. ¿De qué medio es? Bueno, chicos, es un diario italiano, pero que es increíble. Pero escuchame una cosa, y ella es la que decide entonces dónde va a jugar. Ella es la que decide y al parecer ella no quiere. Chicos, es la tapa del picante Corriere, de Sport, de Italia. Bueno, que al parecer no sé si Wanda va a aceptar porque ella no quiere compartir. ¿Viste que las actrices no quieren compartir el elenco? Se iría al equipo donde está Cristiano Ronaldo. Pero al parecer ella dice que no quiere compartir este elenco. Como si fuera un teatro de revista. Le mandamos un beso a la familia Icardi, Wanda Nara. Muy bien.